Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Astalon, Lágrimas de la Tierra. Un momento, voy a bajar la música. Ya que estoy quedando sordo, tío. Vale, primero, me sorprende que esté en español, porque según Steam no estaba en español, solamente estaba en inglés. Quizá hayan metido un parche hace un par de días, no lo sé. Bueno, la key me acaba de llegar hace una hora, ¿vale? Hace una hora me llegó la key, la acabo de canjear y he dicho, voy a traer un vídeo de este juegazo. Es un Metroidvania, ¿vale? De la vieja escuela, a los Castlevania, de los antiguos, ¿vale? Y también se parece muchísimo a Shovel Knight, por lo cual yo creo que nos va a encantar, ¿vale? Vamos a probarlo, sin más. Está un poco alto, ¿no? Está bien, yo creo que está bien, ¿verdad? Archivo 1... No sé cuán largo sea, pero si me gusta, me lo terminaré, ¿vale? Me sorprende que esté en español. Me sorprende, me gusta y lo agradezco profundamente. Hemos atravesado el infierno, pero por fin hemos llegado. Esta torre fría, puedo sentir su maligna energía en mi alma, apuñalándola como pedazos de vidrio. Estamos cansados, lastimados y hambrientos, pero debemos continuar. Las vidas de nuestra gente dependen de nosotros. Pero yo no tengo a nadie. Solo una promesa a un muerto y la deuda máxima. Pum, pim, pum, pim, pum, pim. Por fin hemos llegado. Solo una pequeña cosa que hacer primero. Kyuli. ¿Por qué Kyuli sale en plan sexy? El otro sale normal y esto sale como... ¡Ah, qué pechotes! ¡Loco! Oye, Algus, ¿qué puedes ver? Nada. No se acerquen aún. Está lleno de bichos y eso. Este me huele mal, ¿eh? Aún no pueden saber, es demasiado pronto. Ahí está. Esta sala servirá por ahora. Vale, este tío me da mala espina, ¿eh? Algus, ¿estás bien? Estoy bien. Tenemos que confiar. Epimeteus, recuerda nuestro pacto. Esta torre... Hemos estado aquí por unos segundos, pero ya me siento incómoda. Normal que estés incómoda con todas las tetas al aire, hija. Yo también lo siento. Pero al parecer el veneno viene de ahí. Si podemos detenerlo, podremos prevenir que nuestra gente se enferme. Es que no puedo con el splasher de esta mujer. No puedo, chicos, no puedo, de verdad. También quiero lograr eso, pero esta torre es distinta a las otras ruinas. No puedo descifrarlo, pero parece emanar una fuerza maléfica. No estoy preocupado, Kyuli. Mi padre fue el famoso espadachín de cristal, ¿recuerdan? Y como su único hijo, puede ser mi oportunidad para... ¡Volverme el héroe que estoy destinado a ser! Calle, bobo. Así como el padre de Algus era su asistente, ¿verdad, Tal? ¿Asistente? ¡Qué mal chiste! En fin, busquemos luz. No llegaremos muy lejos tambaleándonos en la oscuridad. No te quedes atrás, Arias. Me trata como un niño, pero no es mi padre. ¿Qué dijiste? Nada, ya voy. Vale, a ver. Botones, ninguno. Simplemente salto y pego, ¿vale? Un paso más significará darse por vencido. Por razones desconocidas, Arias abandonó a sus amigos y decidió salir de la torre. ¿Cómo? ¿Esto es un logro o algo? Tras muchos años de tristeza y arrepentimiento, él falleció. Algus y Kyuli intentaron completar sus tareas sin Arias, pero fallaron. ¡Ah, miren! ¡Un secreto! ¡Final 1! ¡Observa el final 1! Encuentra una fogata y podrás documentar tu viaje. Llega a la cima de la torre y derrota al Caballero Negro. Encuentra el altar del Cazador de Orden en el juego principal. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ah, no, espera. Así no es como va la historia. No te atrases, Arias. Se me ha dado un logro, ¿eh? Fly, you fool. Vale. Me gusta esto de los finales, ¿eh? Vale, por ahí no puedo ir, parece. Llave. Revisar. Pulsa A para saltar. Pero si pulsas y dejas pulsado A, podrás saltar más. Ah. Ey, me está gustando mucho, ¿eh? Esas venas azules parecen que resisten proyectiles. Una arma filosa podría ayudar a cortarlas. Vale, pero vamos a la fogata primero, ¿no? Si no puedes lograr algo, siempre podrás acudir a tus amigos por ayuda.
Cada uno tiene distintas habilidades y características. Todo es posible con el trabajo en equipo. Por cierto, estoy grabando, tengo audio. Correcto. Cambio de persona. Guardar. Estadísticas. Revisa las estadísticas de tu tiempo en Astalun. Pulsa para abrir. Vale. Encuentra el cuarto de música dentro de la torre. Ay, qué guay, que te van diciendo. Vale, te tira magia. Arquera, me encanta. Me está gustando mucho este juego, ¿Y esto qué es? Ah, dinerito, ¿no? Bueno, supongo que es dinero. No sé qué clase de gemas son. Esto es un botón, ¿no? ¡Hostia, la he liado! ¡Hostia, qué feo, ¿no? El tío de atrás, ¡qué miedo! Vale, la he liado un poco, pero creo que esto había que hacerlo 100%. Ahí no puedo llegar. ¿Hay daño por caída? Espero que no. Se le ha encendido un ojo, Igual hay que hacer esto. Ir encendiendo al bicho ese. Hay algo extraño sobre esos orbes negros. ¿Sería posible golpearlos a través de la pared con magia? Vale. Me queda claro. Supongo que esto no, vale. Es muy retro el juego, me encanta. ¡Ole! ¿Habrá paredes secretas? Espero que no. Uf, el tercer ojo, ¿no? Vale, hay que encender el otro. Qué bonito es el juego, tío. Es muy NES. ¿Os gusta, chicos? Hacemos una serie. Aquí hay como un... ¿Lo veis? Una piedra para subirse, seguramente. Este salto parece ser muy grande. Una persona más ligera podrá saltar el muro para llegar a lugares más altos. Vale, la arquera. O la pícara. Vamos, nena. ¡Ahí va! ¿Has visto lo que ha hecho? Como que rebota. Vale, el último botón, ¿no? Vale, ahí está lo que os decía. Comparten vida, parece, los personajes, Estoy yendo con ella, pero quizá hay que ir con otro. O dará igual. Tuve que haber guardado la partida, ¿verdad? ¡Ahí va! ¡El primer boss! Ah, no. ¿Es como una puerta gigante? Vale, sí. Oye, qué guapo está este juego, por favor. ¿Y si me voy con ella? No puedo. Vale, yo dije, igual es un secreto más, Irte con ella. Irte con cada personaje. Entonces, ¿puedo entrar aquí, verdad? No, aquí no puedo. Pero puedo ir por aquí. ¡Ojo! La musiquita, qué guapo. Full retro, tío. Es que a mí esto me trae muy buenos recuerdos. Yo empecé jugando a la NES, ¿sabes? ¡Lo que aguanta este! Ah, por cierto, a ver. Tumba Gorgon. Tenemos mapa. Full Metroidvania el mapa. 1%. Hola. Tenemos equipamiento. Kiuli 30 de 30. Llaves. Tiempo. Mapa. Daño. Defensa. Vale. Kiuli la pícara. Vale, guancho. Ahí no puedo llegar, Así que bajar por otro lado. Vale.
¿Puedo matar esto? No. Típico enemigo invencible que va girando alrededor de un obstáculo. Me encanta. ¡Epa! Nice. ¡Ah! ¿Se podrá destruir esto? No, no. ¡Ey! ¿Qué es esto, chicos? Checkpoint, ¿no? Como en Show... Esto es checkpoint, seguro, como en Shovel Knight. Es que... ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo habéis llegado tan rápido? ¿Cómo lo han hecho? Voy a probar con él. ¿What? Lo he hecho sin querer, os lo prometo, ¿eh? Igual era un secreto eso. Hostias, esto huele a boss. Oh, esto huele a boss, el caballero negro. Bueno, caballero violeta. ¡Arias! ¿Estás bien? Oye, ¿cuál es tu problema? Este no es un lugar para mortales. ¿Cuál es tu propósito aquí? Caballero negro, por fin. ¿Gárgara? Ah, Gárgara. No sé qué es eso. Por fin, la culminación de mis esfuerzos está a mi alcance. ¿De qué rayos estás hablando? Mira, solo estamos aquí para salvar nuestra aldea, no queremos problemas. El agua está envenenada, la gente está enferma. ¿Puedes ayudarme? ¿Ayudarnos? Tú y tu gente merecen ese destino. Pueden ver, mis señores. Joder. Han enviado a campeones. Nuestra gente está muriendo. Ahí está el maldito chiste. Le corresponde la llamada. Ustedes son escoria. ¿Quién eres? No importa, eso terminará pronto. Era hora de que tomase el control para limpiar este planeta de la plaga humana. ¿Fuiste tú? ¿Tú envenenaste el agua? ¿A la gente de nuestra aldea? Sí. ¿Cómo pudiste? Incluso los infantes han sido envenenados. Típico malo que es malo porque sí, o que al final va a tener un plot twist y era el bueno desde el principio. Un pequeño precio para restaurar la pureza, para restablecer el equilibrio. Se ha vuelto loco. ¿Loco? No. Estoy completamente lúcido. ¡Hostias! ¡Qué miedo! No se acerquen, este hombre vive en la torre con los gorgones. Es peligroso. Mis señores, ¿han escuchado? Tomen las armas de estos inútiles como tributo. Está bien, no eres nuestro objetivo. Te tendremos cueste lo que cueste. No pueden cambiar el curso del destino. Acepten el suyo. Tú, acepta el tuyo. ¿What? ¿Lo acaba de exterminar? ¡Arias! ¡No! Hostias. Tanta valentía y aún tan débil. ¡Déjala ir! La acaba de empalar. ¡Este tío Goku! ¡Goku! Krilin, ¿sos? No, solo eran niños. ¿Qué he hecho? Epimetheus, ¿qué hay de nuestro pacto? Y se ríe el cabronazo. A ver, acabas de desintegrar al protagonista y empalar a la otra. Así se siente la muerte. Qué retro es este juego, me encanta, tío. Me encanta mucho. Hostia, qué miedo. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Epimetheus! ¿Muerto? En efecto. Ustedes han perecido en la Torre de Serpientes. No, he fallado. Levántate, te enviaré de vuelta. O se te olvidó nuestro pacto. Te ayudaré a cumplir una promesa y tú me darás tu alma. Un trato muy ingenuo, debo decir. Pero mi poder no es tuyo para utilizar. Me estoy impacientando contigo, Albus. En cuanto tú y tus amigos tengan éxito en la Torre de Serpientes, reclamaré tu alma. Mi destino es irrelevante. Llame de vuelta. Muy bien. ¿Algo más?
Vaya, que estamos en Burger King, estaría rico, ¿no? Algus, Arias, mejorar vida. ¡Eh! Fuego interno, luz de vela, orbe de muerte, piedad, 2000, invencibilidad, 1. Aumenta la fuerza del personaje un punto. ¡Qué guapo la progresión, tío! Vida máxima más tanto. Vale, sí mismo. ¡Qué guapo! Por fin, ¿lo hemos logrado? Estoy de vuelta, ¿vivo? Espera, ¿dónde están? Oye, Algus, ¿qué es lo que puedes ver? ¡Ah, volvemos al principio! Kiuli, qué gusto escuchar tu voz. ¿Arias está contigo? Que por supuesto que estoy aquí, me acabas de ver hace 2 segundos. Sí, tienes razón. ¿Qué sucede? Nada, ven. ¿Volvemos como al principio? ¿Como un bucle? Espera, me siento extraña. ¿Hemos estado aquí antes? Oh, no hay necesidad de agobiarlo con mi pasado. Estoy viviendo tiempo pesado al fin y al cabo. Hey, Algus, ¿hay algún problema? Estás actuando extraño. No es nada. Será mejor que nos apresuremos. Entre más rápido terminemos, más pronto nos podremos ir a casa. Apresúrense, no queremos atrasarnos. Ole, y volvemos a empezar, ¿no? Ah, y lo que ya has hecho se queda hecho, ¿sabes? Me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que estoy viendo, me gusta mucho. Joder, puta. ¡Ey! Quiero eso. Me gusta lo que estoy viendo, ¿Cómo podremos tumbar esto? ¡No! Genial. ¡Ay, por Dios! ¡Qué difícil es Amelé, tío! ¡Qué mal estoy jugando, por Dios! Tampoco es tan difícil, ¿sabes? Hola, amigos. Reposo. Que me han reventado, tío. Algo extraño está sucediendo. ¿A qué te refieres? He tenido visiones horribles del hombre de la armadura negra. Espera, yo también. Creí que era mi cabeza engañándome. Las visiones parecen muy reales. Puedo sentir el peligro. ¿Será posible? ¿Podrían estar viendo un pasado reescrito por Epimetheus? No, es poco probable. Son más bien memorias borrosas en vez de una visión. Y lo peor de todo, siento como si muriese. Esta torre es horrible, hay engaños por todas partes, sin duda alguna. No te preocupes, Kiuli. No hay duda que estás viva. Aquí hay algo. ¿Qué es eso? Me alegra que me hayas preguntado. Es un bistec al pil. No, gracias. ¿Por qué no, cabrón? ¡Qué rico! Curado psico de vida. Me voy con este tío, a ver qué tal. No va a salir otra vez el caballero negro, ¿verdad? Vale, no sale. Me da miedo. ¡Ole! Vale, el mago este bien mola. Pero tengo la duda de si hay... Espero que no haya cosas secretas, ¿sabes? ¡Ahí va! Acaba de cagar una llave esto, ¿eh? Llave azul. Vale, estupendo. El mapa, hay un camino por arriba que no podíamos llegar. ¿Qué son estos bichos, loco? Vale, he hecho en falta una enciclopedia de enemigos. Eso estaría muy guay, ¿eh? ¿Qué es ese bicho, loco? No me dispares. Revisar. Se dice que las almas de los vivos pueden manifestarse como orbes brillantes azules, pero no siempre es posible que cualquiera los pueda ver. ¿Cómo? Orbes brillantes azules, pero no siempre es posible que cualquiera los pueda ver. Quiero eso. Ahí puedo entrar, ¿eh? Que no sé qué es ese objeto, pero lo quiero. Ojo Gorgon requerido.
Mierda. Hay que limpiar esto seguro, ¿eh? De bichos. Los orbes no desaparecen, ¿no? O al menos no me parece que desaparezcan. ¡Ole! Creo que no desaparecen, ¿no? Me da tiempo a cogerlos todos. ¿Hay algo aquí? No sé si habrá algo aquí, ¿eh? No lo sé. ¿Eso qué es? ¿Un mapa? No puedo subir por ahí, ¿no? ¡Mapa! Mapa de Linus. Supongo que debe ser la mazmorra, ¿no? La que nos encontramos. ¿Y esos pinchos de allí por qué han salido? ¡Hostias! Vale. Por ahí una llave gris que no podemos hacer nada con ella. Aquí tampoco puedo hacer nada. ¡Ey! Quizá con la... quizá con la arquera. A ver. Tutururu. Quizá con la arquera pueda subir allí. A ver, nena. Vale, solo puedes reposo cuando te lo digan. Porque claro, imagino que es parte como del lore, ¿no? No podrás reposar siempre, vamos. Tutururu. A ver si con ella puedo llegar arriba. No, no. No tiene pinta. No, no, no tiene punto de apoyo. Gerier, el gilipollas. Vale. Ups, perdón. Encontré otro. A ver, puedo subir aquí, ¿no? ¿What? ¿Por qué en este sí y en el otro no? Ahora sí. Muy raro, ¿eh? Un poco inconsistente eso. Mira, llave blanca. Por la izquierda, la llave blanca, ¿eh? ¿Algo aquí? No. Vale, ojo de Gorgon. Javier. Hostia, pues estoy en la mierda, ¿eh? Estoy muy tocado de vida. Muy, 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 muy tocado. Voy a ir por aquí, pero vamos, no sé si con la vida que tengo. ¿Qué? A ver, ¿cómo me curo en este juego, coño? ¡Uf! Casi me pilla. Chapú, chapú. Let's go. ¿Cómo? Bueno, aquí. Me lo esmurfeo, loco. Venga, aprende a jugar, crack. Ahora voy por ahí. Vale, ¿esto qué es? Revisar. El cadáver tiene una nota. Se dice que la antigua armadura negra se cura al ser sumergida en sangre. ¿Y eso qué me quiere decir?
¿Eso qué me quiere decir, loco? ¿Me tiene que haber gastado aquí la llave azul? Hostia, me acabo de forrar en puntos. Muere pesado. Vale. Me gusta mucho la arquera, ¿eh? Vale, esto es vida. Bueno, si consigo romperlo. Solo 5. Acabo de ver un fantasma. O sea, otro rollo de esos. Mira, aquí. ¿Veis ese tío con los ojos rojos? Pero no sé qué es. ¿Por qué no puedo subir aquí? Un poco inconsistente, ¿no? Lo del... ese salto. Esto creo que es un atajo, ¿verdad? Muere, bobo. ¡Ay, qué he hecho! ¿Por qué he hecho eso? Ah, vale, claro. Para poder romper esto, ¿no? ¿Y esto qué será? ¡Corazón Gorgon! ¿Y eso qué es? Un orbe rojo resplandeciente. Ah, mira, una entrada secreta. No me digas que podías hacer esto desde un principio. No me digas eso, ¿eh? No me lo digas, por favor. Mira el botón. Aquí hay un fantasma, ¿lo veis? Toma. A ver, yo le llamo fantasma, pero no sé si es un fantasma. O sea, no sé ni qué es. Solo sé que le das y se pira. ¿Qué es eso a la izquierda? Vale, ¿y ahora qué hacemos? Puedo seguir por aquí, ¿no? Sí, puedo seguir por arriba. Estoy muy reventado, ¿eh? No sé si era bueno o malo el cuervo este, pero lo he reventado. Me la suda. ¡Ey! Ya no me la colan dos veces, ¿eh? Tiene toda la pinta de entrada secreta. ¿Esto será en el mapa? Sí. Arriba hay una calavera. Igual es un boss, ¿eh? Ahí hay otro. Igual es un boss, tiene toda la pinta de boss. Ole. 500 y pico tengo, qué barbaridad. Yo no sé si el cuervo es el bueno. Mierda. Oye, una hoguerita. ¿Qué tal? Gracias. ¿No puedo reposar aquí y curarme? Vale, entonces tenemos. Oye, ¿y no puedo viajar entre las diferentes hogueras? Es que estaría guapo poder viajar, tío. Porque por abajo, a ver, no tenemos más llaves, tenemos el orbe. Es que no sé si puedo ir por abajo, ¿eh? Vale, me hace falta el... Vale, me falta el guerrero ahí.
Tum, 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 tum. Vamos a explorar un poquito y lo dejamos por hoy, ¿vale? Eso parece ser sangre. Probablemente no me hará daño, pero la viscosidad podría hacerme lento. ¿Qué nos dijo antes de la armadura negra? ¿Qué es esto, chicos? No sé qué es eso, ¿eh? ¡Ole! Ermurfing. Vale, ¿cómo hago esto? ¡No! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Hala! Aún has cumplido tu promesa, te enviaré de vuelta. ¿Algo más? Conocimiento. ¿Qué es eso? Buscador de orbes, invencibilidad, cartógrafo. A ver. Las puertas cerradas se marcarán en tu mapa cuando las encuentres. Vale. Fuego interno, deseo de muerte, luz de vela, orbe de muerte. Conocimiento. Quiero saber más. Tu cabeza está llena de amplio conocimiento. Las descripciones de los objetos tendrán más información. Me llevo... luz de vela, ¿no? A ver. La torre es muy oscura. Velas generadas. ¡Ah! ¡Empiezas aquí! Mira, una llave abajo. Ah. Quizá el mapa no sea tan grande como creemos, ¿vale? Porque si cada vez que mueres tienes que empezar aquí. Vale, entonces vas marcando más cosas en el mapa a medida que avanzas. ¡Ey! ¡Está muy guapo, tú! ¡Qué juegazo, coño! El próximo guardado se perderá. Sí, bueno, ya he guardado. Chicos, serie, ¿no? Está muy guapo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que podéis suscribiros a este canal, activar las campanitas, que eso ayuda un montón. Dejad un like, un comentario, lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chaito.